Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Como ya sabéis, aquí hacemos vídeos, en este caso os traigo vídeos de la previa para que conozcáis un poquito más al rival del FC Barcelona y en este caso vamos a hablar del Madrid Club de Fútbol Femenino. Pero antes vamos a parar un momento porque no sé si os habéis fijado que tenemos micrófono nuevo. Diréis, bueno, ¿por qué? Recordad que pertenezco al proyecto de Punto Deportivo y en este caso New Skin. La marca New Skill ha entrado como patrocinadores del canal y en este caso pues me han enviado este micrófono Apollos Pro, que os tengo que decir que suena magnífico, ya lo estáis escuchando, los colores que tiene y demás. Y luego aparte, no solo eso, nos han apoyado con regalándonos estos pedazos de cascos New Skill que suenan muy muy bien, tienen, bueno, un montón de luces y demás, que son los cascos Atom, que también suenan espectacular. Dicho esto, y que tengáis un poquito en cuenta los cambios que han habido en el setup, vamos a empezar con el vídeo. Vuelve de nuevo, como siempre, la liga femenina, vuelve las previas, como os comentaba al inicio del vídeo, así que hoy toca analizar un poquito al Madrid Club de Fútbol Femenino. Hay que recordar que el equipo madrileño ha habido una auténtica revolución en este pasado mercado, con la baja de jugadoras muy muy importantes, que ahora lo comentaremos, pero que ha tenido 10 incorporaciones para seguir intentando ser un equipo competitivo. Actualmente ocupa la novena posición en la clasificación, con 2 partidos ganados contra el Tenerife y el Español y 2 perdidos contra el Levante y el Atlético de Madrid. Un total de 6 puntos, como estáis viendo en pantalla, en la clasificación y 4 goles a favor y, bueno, en este caso, 7 en contra. Pero antes de seguir un poquito metiéndonos más de lleno en el sistema táctico que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino, recordar, como os decía antes, las altas y bajas que ha tenido el conjunto madrileño. En este caso sufrió la baja de Víctor Marín, el anterior entrenador, como estáis viendo en pantalla, de Madrid Club de Fútbol Femenino, de Ana González y Itzi Pinillos, que ambas se han marchado a Levante Badalona, de Aide Estevez, que se marchó al Valencia. Para mí, la jugadora referente de este equipo la pasada temporada, Lucía Pardo, que en este caso fue traspasada a la Real Sociedad, Camila Sáez al West Ham, Gio, esta jugadoraza, que finalizó la cesión, y Lee Jun-Hu, que también en este caso se marchó al Levante Badalona, no Las Planas, como estáis viendo en pantalla. Las altas que ha tenido el equipo del Madrid Club de Fútbol Femenino: Nuria Mendoza, procedente del Levante; Bárbara López, del Sporting de Huelva; Alegra, del Levante, el anterior Levante Las Planas; de Kayla Makina, ojo esta jugadora, del Villarreal, también se incorporó del Dijon; Malú Marceto; Camila Melgrat, del Lin, una de las jugadoras también que creo que hay que destacar de este equipo; Freya Siri, vieja conocida, jugadora del Real Madrid, que ha sido, bueno, traspasada al Madrid Club de Fútbol Femenina; y finalmente Emily Asís. Estas han sido las altas y bajas que ha sufrido el equipo de Juanjo Vila, el actual entrenador, donde, bueno, ha tenido un inicio, como os comentaba, un poquito, bueno, no bueno, tampoco malo, un poquito regulín, porque ha hecho 2 partidos ganados, 2 partidos perdidos. El nuevo proyecto del Madrid Club de Fútbol Femenino empezó de una manera, como os decía, muy buena, con la victoria 2-1 frente al Costa Adeje Tenerife, o la Unión Deportiva Adeje Tenerife, con los goles, en este caso, de Melgrati y de Kayla Makina, como os decía, 2 jugadoras importantes y que les van a dar muchos goles a este conjunto. De hecho, fueron las goleadoras del encuentro. El sistema táctico que actualmente utilizan, ahora lo comentaremos con el ojo de halcón, pero me gustaría ver, bueno, destacar estas 2 jugadoras del equipo de Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo que juega, bueno, básicamente bastante vertical. Pero como os decía, ya sabéis que yo suelo traer unos análisis un poquito más específicos, donde os traigo una pizarra donde salen la disposición táctica, así que vamos a ella, vamos al ojo de halcón. Ya estamos aquí, como estáis viendo, llevo la misma camiseta y demás. Vamos a acercarnos un poquito, de hecho, para que se nos vea algo mejor, para que veáis que es totalmente en directo, no es algo que grabe y demás, sino que lo voy comentando mientras estoy grabando el vídeo. Sistema táctico del FC Barcelona, el reconocido 4-3-3, que puede hacer a veces un 4-4-2, haciéndose, bueno, ese rombo aquí con 2 cuadras en punta, pero bueno, no se suele repetir. La disposición que creo
que va a sacar en este caso el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un 5-4-1, diréis. Bueno, ¿qué van a poner? ¿El autobús? Pues sí, van a poner autobús y va a ser, bueno, un partido quizá algo complicado los primeros compases del partido, pero con esta línea de 5 bastante prominente, con, bueno, líneas muy juntitas. Destacar, bueno, más o menos lo que es la disposición táctica con Ulloa en portería. Una línea defensiva con 5 jugadoras: Domínguez, Hitman por aquí, no sé si lo he pronunciado bien, si no es así, perdonarme, Mendoza, y la jugadora creo que va a tener la clave, que sería esta de aquí, Cometi, que sería por el perfil derecho, con Polhack por la izquierda. Centro del campo bastante poblado, con Libran por aquí, Melhat por justo en la zona central del centro del campo, con Melgrat y Arnozdotir, y bueno, en referencia Bonsegundo. Jugadoras que creo que habrá que tener muy en cuenta. Si no es Bonsegundo, es Máquina. Sí que es verdad que, bueno, podrás cambiar un poquito el sistema táctico, y si en vez de un 5-4-1 pueda formarse un 5-3-2, dependiendo en qué zonas del campo. Pero como os digo, hay que tener cuidado mucho con esta jugadora. Vamos a hacerlo con la otra mano, que es aquí Cometi, que, bueno, pueda ayudar a esta línea defensiva de 5 a salir con el balón. De hecho, vamos a hacerlo así para que lo veáis un poquito mejor. El Barça, obviamente, va a intentar jugar por fuera, abriendo campo, haciendo que las jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino se muevan y en cuanto puedan, pues, bueno, saltar esa línea de presión y poder atacar. Que creo que es lo que va a hacer el Madrid Club de Fútbol Femenino. La temporada pasada lo que hacían era lanzar muchos balones en largo buscando a Lucía Pardo, pero esta jugadora actualmente no está en el equipo y intentarán combinar un poquito más con la ayuda de Cometi, que saldrá desde aquí distribuyendo el juego del Madrid Club de Fútbol Femenino. Otra de las jugadoras que hay que tener en cuenta es la jugadora que se encuentra en esta disposición táctica de aquí, que junto a Cometi intentarán a mover al equipo, hacer que los pases se, bueno, vayan muy bien. Sí que es verdad que es un equipo, en este caso, que hay que tener muy en cuenta, que suele jugar bastante, por lo que he observado, perdón que tape la cámara, por la banda izquierda. Por lo tanto, la jugadora del Barça que ocupe la posición de lateral, que ya, pues, sabéis que puede ser Yana, Marta Torrejón, incluso, bueno, una Valle digamos, al lado cambiado, la defensa que esté aquí y la anterior que juega aquí del FC Barcelona, va a tener que estar muy atenta a estas subidas de las jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino. Partido complicado a nivel defensivo, a nivel de concentración y sobre todo ese centro del campo, que, bueno, a veces vemos que es un poquito extraño por parte de Pera Romeo, que, bueno, estábamos comentando hoy, ¿no? Un poquito que, bueno, le parece que cuesta que se engranaje y demás, pero creo que el Barça tiene muy buen equipo. Estamos acostumbrados y acostumbradas a la excelencia del equipo de Jonathan Giraldez, pero hay que recordar que Pera Romeo y Jonathan Giraldez no son lo mismo y hay que tener paciencia y seguir apoyando a nuestras jugadoras del FC Barcelona, que tienen muchísima calidad y no dudo que el entrenador también la tenga. Más o menos esto que es lo que os quería decir. Bueno, hacer un F5 de lo que se puede encontrar el Barça contra el Madrid de Fútbol Femenino, por donde creo que pueden atacar, cuál es la disposición táctica y, bueno, hacer un poquito la previa para que estéis un poquito en sintonía y, si no conocéis este equipo, ya lo hagáis. Así que nada, este ha sido el vídeo que os quería traer en el día de hoy. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente. Recuerda, suscríbete, deja tu like y déjame comentarios, que no cuesta nada y es esto absolutamente gratuito. Dicho esto, cuídense. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.